Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, aquí les habla Omega After. Bueno chicos, tenemos gameplay de Body, claro que sí, ya salió en el PvE, así que bueno, vamos a jugarlo, vamos a probarlo. Voy a jugar Body jungla y traeré a Orc en la top lane, así que y también puedo hacer Body en la top si quieren. Pero bueno, vamos a jugar primero la jungla, porque fue el rol que me tocó y así lo podemos jugar acá también. Como saben, pues bueno, en el PvE está el Auto Smite, así que no se vaya a sorprender que no tengo Smite. Tengo dos hechizos de invocador y tengo el Auto Smite, cosa que obviamente no ha llegado todavía y esperemos que no llegue pronto a nuestro servidor. Pero bueno, nada, vamos a ver qué tal nos va. Es una partida normal, contra gente normal, no son bots ni nada por el estilo, pero bueno, es una partida normal, tampoco esperamos mucho nivel de ella. Y bueno, vamos a ver qué tal se desempeña, ¿no? También podemos ver si Boli se puede jugar en la jungla, por lo que ve, por lo que limpia. Me parece que sí. La verdad, bastante bien. Esa segunda habilidad se ve que tiene un daño de locos. Así que me gusta mucho eso. Y bueno, el diseño del campeón es una belleza, chicos. O sea, vean ese oso poderoso, por favor. Es una locura. No sé qué hacen dos en la top del otro lado. Creo que la gente se confunde mucho con el Auto Smite. Eso es lo que le pasa a algunos en el PvE. Ven Auto Smite, ve que tienen dos hechizos de invocador. Y dicen, bueno, no se puede jungle y van a la top. Creo que eso se repite muchísimo. Pero bueno, ya veremos. A ver, las runas, la ult es improvisadísima, obviamente. Es testeando un poco qué se puede hacer, qué no se puede hacer. En fin, vamos a ver si podemos gankear a esta Ashe que está ahí un poquito débil. Incluso capaz le podemos llegar por aquí. Bueno, chicos. Eso no salió como en mi mente. Y salía de otra manera, ¿sabes? Pero bueno, tiene sentido. Tenía ward aquí, así que el Ashe pues nos vio. No pasa nada, no pasa nada. No hay ningún tipo de drama al respecto. Y bueno, ya saben que tengo casi 400 de ping. De hecho, hace rato había jugado en mi cuenta. Así que creo que me voy a sentir, por lo menos hasta que me adapte, me voy a sentir súper, súper pesado por el tema de los MS, ¿no? Así que si me ven lento, si me ven ahí un poquito al principio, pues creo que va a ser normal hasta que me adapte un poco, ¿no? Bien, este aquí no salió nada. Creo que me puedo robar esto. Qué casualidad, Zed, ¿no? Qué casualidad, Zed, ¿no? Que tiras la cuchilla así, ¿no? Puedo robar esto teniendo en cuenta que la vi está en un cumpleaños, literalmente. Y de hecho, ahorita podemos gankear arriba también, ¿no? Creo que va a ser la mejor línea para gankear en early porque, pues el Zed está ahí más o menos. Pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí, pareciera que no. Me falta un poquito más de velocidad. Creo que con el Fantasmal me hubiera ido mucho mejor, teniendo en cuenta que tengo dos hechizos, ¿no? Pero bueno, está bien, el Ignite a lo mejor me servirá más adelante para sacar kills. Bueno, vamos a sacar Blue y llego arriba, ¿no? Llego arriba. Merece el Senador, chicos, del primer ítem. Y después full tanque, armadura, son todos AD. Así que ese va a ser el plan. Vamos a ver qué tal está volviendo los daños. Vamos a ver si la definitiva desactiva torres. Vamos a ver todo eso. Lo testearemos, les testaremos, obviamente, a ver si. Y está bien, ¿no? Si renta, ¿no? Por lo que veo en la jungla, lo veo bastante bien, ¿eh? Lo veo bastante bien en la jungla, no tiene ningún problema para limpiar, limpia relativamente rápido. Así que me sirve. A ver, Malphite. Métete, amigo, métete, amigo. Ojo, la vi, se come el gankeo. Sí, ulti. ¡Oh, qué bestia! ¡Uy, el daño! El daño, por favor, el daño, chicos. Lo que pega esto. No tiene sentido lo que. Uy, Malphite, pero amigo, ¿para dónde vas, amigo? ¿Para dónde vas? A ver si está acá. Ojo, estaba acá. Creo que Garen, eso no te va a salir, amigo. No. Nada que ver. Bueno, la ulti a mí es una de las cosas que más me gusta de Boli en el sentido de la animación, pero porque se vuelve más grande. No sé. Creo que es una de las cosas que más me encanta en cuanto al diseño del campeón, honestamente. Así que bueno, bastante bien. Bastante bien por ahora. Como digo, tiene un buen daño, limpia bien. Así que jungla está súper rentable. Honestamente. Hacemos esto. Vamos a hackear, vamos a ir. Pasa que el Zed cada vez que voy el Zed, mira, sale corriendo y yo no llego. No llego. A ver. No miras que se me va, ¿no? No miras que se me va, tiene una pinta que se me va a ir. Tuve que haber flasheado antes para. Bueno, imagínate, ¿no? Imagínate, ¿no? Oye, ¿puedo probar lo de la torre? ¿No? ¿Puedo probar lo de la torre? A ver. ¿Ashe? Está el Zed, amigo. Estoy muerto.
Pero bueno, parece que las activamos, ¿eh? Parece que las activamos. Fue muy breve igual. Ahorita la testeamos mejor. Pero hay que ver qué tanto, ¿eh? Si es poquito, poquito, poquito. Dudoso, ¿no? Un poco dudoso. Podemos llamarlo así. Bien. Me falta mucha velocidad de movimiento. Eso es lo que estoy notando. O sea, como ese extra para alcanzarlo con la primera y todo eso. Sí se nota en el campeón, ¿no? Así que buscaré en este caso hacerme la bota de activa que me dé velocidad de movimiento. Creo que con ese extra es suficiente para cazarlos todo el rato. Intentaremos hacer Drake. No tiene jungla. La vi, cree que esto no tiene smite, me imagino, como digo. Es un poco parte de la gente que llega y dice, bueno. Se confunden, creo yo, ¿no? Debe ser gente que está. No tiene mucho tiempo en el juego y cosas así. Y se pueden confundir un poco. No tengo vida ya, amigo. Es impresionante. ¿Qué acaba de pasar, no? ¿Qué acaba de pasar aquí? Esto es un enredo. Es un enredo. Es un enredo por todos lados. Es un desastre esto. A ver, mira, 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 mira ese. Mira ese. Ese bueno. Peguémosle al Drake. Está bien, amigo. Peguémosle al Drake. No tienen ward igual, ¿eh? No tienen ward, pero no se están moviendo. Así que esto sí lo hacemos rápido. Oye, el daño en la segunda, chicos. Impresionante, ¿eh? Me gusta el daño. Vamos a ir abajo. Vamos. Bueno, puedo hacer esto primero. Boom, 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 boom. Pegamos, pegamos, pegamos. Tranqui. Muy bien, de locos. De locos. A ver, vamos abajo. Que me preocupa un poco esa línea, ¿no? Esa Ashe tiene una pinta de que algo puede jugar. Me tienen guardia de todos lados, ¿eh? Así que. ¿Nos podemos quedar acá? Uy, sí, hizo el heraldo. Bueno, la vi. Ah, mira, la vi y la pensó. Ahora sí, la vi y dijo: ah, tengo smite, ¿no? Smite, podemos entrar. ¿No, chicos? Uy, la Lux. Uy, la Lux, por favor, amigo. La Lux de mis partidas. A ver. ¡Boom! Toma. 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 Se quedó pegada ahí. ¡Ojo! Uf, veo bastante, ¿eh? Yo creo que tengo un daño. Mira cómo veo todo chat, amigo. Todo chat, la verdad. Muy chat con este campeón. Se siente muy chat. Hay que decirlo. Muy chat. A ver. Este cercenador. Muy bien. Vamos para arriba. Que primero quería sacar la torre, ¿no? Tiene heraldo, sí. Tiene heraldo, así que. Repito esa torre. Algo de oro para la vi. A ver si llegamos a tiempo. Malphite, resiste, aguanta. Aquí estamos, amigo. Vamos a pelear. Vamos a pelear, amigo. Bueno, Malphite se quedó con la ulti. No tiró nada. Uy, lo que. La segunda es. Lo de la segunda es. No sé, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo lo puedo llamar? Es otra cosa, ¿no? Es definitivamente otra cosa. Esto. A ver, Garencito. No, Garencito, no, Garencito. Ni que lo intentes, amigo. Ni que lo intentes, amigo. Uy, se me va a ir, ¿no? No se me va a ir. Bueno, tiene flash. Bueno, puedo intentar perseguirlo en la torre. Bueno, mira el flash. Bueno, el flash me salió 2 días después. Me va a matar la torre, pero la desactivo. La desactivo y me voy. Bueno, sí sirve. Ahora sí, así sí. Así sí, ¿no? Todo era parte del plan, chicos. Para, bueno, que la torre nos pegue un poquito más. Tiramos el flash, damos un poquito de tiempo. Desactivamos la torre. Para que quedara bien, ¿no? Para que quedara bien. Era parte del plan, ¿no? Pero bueno, me sirve. Igual tiré el flash y salió como 2 días después. O sea, que fue literalmente lo que pasó. Tengo 5 kills, así que ahora sí, vamos a hacer fiesta. Yo creo que esta partida va a ser fiesta. Vamos a probar el potencial de el osito, ¿no? Del dale, boli, dale. Bueno, lo malo del Outsmite es que en la jungla sí es. O sea, puedes emitir muchas cosas y después hacer mucha jungla, pero que en este caso yo quiero pelear más que hacer jungla. Y ese Smite a 400 vidas es horrible. Es literalmente horrible. A ver, vi. ¿Por qué corren, amigos? Me siento. Ojo, está muerto ese Garen. Todos me corren. Nadie quiere jugar conmigo. ¿Nadie quiere venir a jugar conmigo? Por favor. Quiero kills. Vengan acá. ¿Qué hace el. Uy, 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 uy. Uy, 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 esta gente, eh. Bueno, no, no, no muy alejado de la gente que me toca en Ranked, la verdad. No muy alejado de lo que veo en Ranked yo todos los días, chicos. Así que tampoco es extraño, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué haces, amigo? Soy Bully, ¿sabes? Soy Bully.
Les tiramos la torre, le pegamos. Dime que se muere la B, por favor. No se murió. Wow. Bueno, me gusta. Para mí, puntos fuertes, fuertes. La segunda habilidad y la definitiva. Puntos muy, muy fuertes, ¿eh? La primera, un poco lento, ¿eh? Miren, miren, no lo veo. No sé, no lo veo tan rápido, tan veloz, ¿no? Pero, bueno, cuando le caes, pegas el stun. A ver, está bastante bien, ¿no? Tampoco es que la vida esté mal como tal. Bueno, me haré esto, supongo. Teniendo en cuenta que es lo que se le hace. Placa de hombre muerto creo que va bastante bien. Nos ayuda un poco también la velocidad. Me haré la activa. Yo creo que ahora sí con esto cambia. Con esto cambia. No creo que le tengamos que hacer la activa al boli normal. Pero bueno, como digo, esta partida yo quiero perseguir gente. Tengo 400 de ping. Y obviamente necesito. Necesito cositas, mira. Necesito aquí. Mira acá. Mira acá. A ver. Qué inteligente vi, ¿no? Qué inteligente. Ay, me encontré una Asha querida aquí. Bueno, me tiraron todo. Ulti. Y aquí sí, ¿no? Aquí soy imparable. Con la ulti soy imparable. Por favor. ¿No? Ah, qué bestia es Boli, chicos. Qué bestia, ¿eh? Qué lindo, qué lindo, qué lindo que haya llegado este campeón, la verdad. De lo mejor, ¿eh? Del parche. Estos dos campeones nuevos. Y ojo que... De los tres, diría. Porque Swain también está bastante, bastante bien. Así que creo que fue tremendo parche en cuanto a campeones. Ojalá que, obviamente, más adelante van a ir mejores, pero... Bien, aquí llegamos aquí. Hacemos así, pim, pam, lo dejamos. Imagino que lo matan ellos. Y lo mataron. Perfecto, sacamos aquí la torre. Limpiamos un poquito. Abajo hay un poquito de fiesta. Sasha atrevida, eh. Mira, 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 mira. Ahora sí, ojo, con el buffo de velocidad sí se nota, eh. Con el buffo de velocidad sí se nota, ¿no? Es otra cosa completamente diferente, te diría. A ver, le pegamos aquí, le pegamos allá. Ulti, toma. Corremos. Ah, mira, es que no. No se pueden escapar, chico. Así sí, ¿eh? Ahora sí me siento más ligero. Ahora sí me siento un poquito más ligero. Ven acá, amigo. Tú también quieres llevar. Toma. Muy bien. Digo que me queda siempre atrás. Es un poco la tercera, pero por el pin, ¿no? Obviamente, si no tiro a pin alto, creo que la tercera como tarda mucho en caer. Por eso, normalmente la tiro muy adelante. Cuando puedo, la tiro muy adelante, porque si no, sí me queda súper atrás. Pero bueno, robemos un poquito esto, si podemos, si no llega nadie a molestarnos. Oye, pega 600, eh. Uy, 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 cuidado, cuidado con esa segunda habilidad, eh. Cuidado con esa segunda habilidad haciéndose no tanque. Porque pega mucho, eh. Pega mucho, honestamente. Pero bueno. Bien. Obviamente, Cotita. Cotita por las dudas. Conmigo son fuera de... Así que, bueno, nos haremos un poquito más de armadura ahora, y vida, y todo eso. Quiero intentar, ¿será que puedo? Así, agarrar y pelear contra todos. Ven acá, amigos. Ah, pero están todos. Están todos. Un stun, dos stunes. Uy, estoy muerto. Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. Fue mucho para mí, está bien. Puedo ser Nashor, ¿eh? Puede ser Nashor. A ver si me sigue, por favor. Vamos, amigos. Amigos chinitos. Amigos chinitos. Es Nashor. Es Nashor. Mira. ¿Vienen? Bien. Bien. Mejores compañeros que lo que me toca en mis rankings, ¿eh? Muchos mejores compañeros. Uno le calea a Nashor y andan ahí en una nube. No ven, vaquean. Así que me sirve. Creo que no están viendo, ¿eh? Esto es un problema. Y tengo otro smite, chicos. Tengo otro smite. Bien, la vi. Bien, la vi. Pero la vi. No era el dragón. El balón la vi. Listo. Auto smite if. Qué asco el auto smite, ¿eh? O sea, es... Claro, jugarlo así... ¿Para dónde vas tú, amigo? Uf, uf, uf. Los golpes que da con la segunda. Es que no lo supero, ¿eh? No supero lo que pega esta cosa con la segunda. Es una locura, la verdad. Hubiera para llevarme a la triple ahí. A ver, Ashe. ¿Pero para dónde vas, Ashe? ¿Para dónde vas? Fajín no te sirvió este caso, amigo. De hecho, esta Nami está muerta, ¿no? Uy, justo, ¿no? Flash igual. Muy bien. Ahora sí no me pasé tan de largo. Esquivamos la burbuja, bien.
Bien, le pegamos aquí, vamos otra vez, bam, 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 toma, toma, mira. ¿Para dónde ibas, no? Para dónde ibas? Bueno, perfecto. Tenemos cotita. Sí, me puedo hacer algo más así. Ahorita veo si me hago amaranto, me hago. Porque la Ashe ya no la siento fuerte, la verdad. Si estuviera full crítico la Ashe y qué sé yo. Estuviera rota, me hago, no sé, cualquier otra cosa, ¿no? Corazón de hielo, Randuin, pero. Puede ser que el amaranto me venga mejor. Amaranto, más la ulti, más cositas. Estaría gota, la verdad. Bueno, esto es nuestro. Si ellos están por aquí. Bueno. Ven acá, amigo. ¿Le llego? Le llego. Sí, muy bien. Pegamos una kill. Y aquí hacemos así. ¡Bam! ¡Toma! ¡Uy! Bueno, choteada. One shoteada. A ver. Toma. Tú también. ¿Le llego? Me la juego, me la juego, me la juego, me la juego, me la juego. Veamos. Me la to. Me la sigo jugando. Vamos. Vamos. Muy bien. Cayó justo ahí donde era. Justo donde era. Bueno, perfecto, ¿eh? Aguanta, hace cositas. Me gusta, me gusta, me gusta la verdad. Me gusta este boli, chicos. Creo que lo voy a jugar bastante. Ya soy lo he disfrutado, la verdad. Ya soy lo he disfrutado y creo que a boli también le va a dar su tiempo. Y si está así de bueno en la jungla, en top también va a estar bien. Pero cuidado, ¿eh? Yo creo que en la jungla no está nada mal. Algo diferente, más tanquecito, ¿no? Para este meta, así, un poquito de carries, creo que viene bien, ¿no? Algo así fuerte, que aguante. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Testeamos límite un poquito? Bueno, que son solamente dos, no son más, pero bueno. A ver, vi. Muy bien, está muerta. Uy, perfecto. Y voltearme. ¡Boom! ¡Uy, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Nami! Triple kill. Vengan todos. Muy bien. Tiro flash. Qué asco. Ahora se me ronda la torre. Me hago la cuadra, me hago la cuadra, me hago la cuadra, me hago la cuadra. Bueno, bien. 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 De que aguanta, aguanta, ¿eh? Quieren disfrutar el PvE. Hicieron una partita nomás en el PvE. Tranquilo. Probamos un poquito un campeón. ¿Sabes? Ellos están chill. Y viene After Rift a jugarse un boli, ¿no? En plena normal, recién salido del horno. Y bueno, ellos dirán, ¿esto qué es? Uy, esa ulti iba a ser perfecta ahí. Ahora tengo que tirarla aquí. ¡Uy! ¡Uy! Por Dios. No, no, voy por ti. Voy por ti. Voy por ti, amiga. No le llego. Qué asco, ¿no? Bueno, se muere el otro. Se muere el otro, ya que estamos. Ya que estamos. Bueno, la ulti es que puedes esquivar cosas en el. Obviamente, si te tiran un skillshot o algo, lo puedes esquivar ahí, así que bastante bien. Bueno, Ashe, tranquila, amiga. Se rindieron, se rindieron. Bueno, chicos, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció, Oli? A mí me encantó, la verdad. Bastante bien, me encanta todo el campeón. El diseño, el kit, todo se ve bastante bien. Así que, bueno, estén en esos comentarios como siempre. Espero les haya gustado mucho la partida del video. Aquí les habló su amigo After. Nos vemos en la próxima. Y hasta luego.